Yo quiero leer aquí la postulación, ciertamente la hacen los compañeros de Portuguesa, UNEARTE Portuguesa, porque en aquel entonces no existía UNEARTE aquí en Barquisimeto, gracias a la iniciativa de Norimar, de Marcos, y cuento lo siguiente, ¿no? Nosotros estuvimos en los 15 años de la universidad la semana pasada, y sorpresa, ¿no? En pleno acto se me acerca uno de los funcionarios, uno de los decanos, y me dice, ¿tú vas a retirar el título a Adeli? Porque sí, está postulado, es que yo no sé nada. Entonces el tipo saca el celular y dice, está postulado por Portuguesa. Aquí está de Portuguesa, aquí no, llévatelo tú, no, hombre. Entonces, al final, bueno, el secretario de la universidad dijo, no, yo te lo envío luego, te lo voy a llegar. Después, al final, ¿cómo son las cosas, no? Que no tenemos cómo enviarlo. Entonces yo mandé un mensaje, ¿quién va para Caracas, por favor? Necesitamos. Y el compañero Dula, que trabaja con nosotros en Real, dijo, no, yo voy para Caracas, yo me lo traje. Entonces le dio la autorización. El título está fechado 2018. Ya le dio murió en el 2020. Exacto. Fíjate, y está el rector que era Ali Rojas Olaya. Dice acá, República Bolivariana de Venezuela, UNEARTE, Ali Rojas Olaya, rector otorga al ciudadano, al legislador Freite Agüero, el título de maestro honorario, en reconocimiento a su trayectoria profesional con la cual ha contribuido al fortalecimiento de la historia artística y cultural de nuestro país. Según lo aprobado por el Consejo Directivo de la UNEARTE en la sesión ordinaria 247 de fecha 14 de noviembre del 2017. Tómese razón de este título en la Secretaría General de la Universidad y reconózcase y téngase en toda la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Adelis Pastor Freite, titular de la cédula de identidad número 2.910.567, como maestro honorario en todos los derechos que le otorgan las leyes y reglamentos. En fe de lo cual firma el presente diploma en unión del secretario general profesor William José Ramírez Zapata en la ciudad de Caracas a los dos días del mes de mayo de 2018, año 208 de la independencia y 159 de la federación. Yo tengo el título para, como maestro honorario de nuestro doctor, compositor, amigo, hermano Adeli Freite. Tú mereces un aplauso. Solo entrega la universidad directamente, igual que su medalla. Yo sé que está por aquí. Claro, claro. Sí. Sí.